Yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Bueno, buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de la Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, en la que vamos a estudiar, a repasar y a criticar, entre comillas, el Real Decreto 18/2021 de medidas urgentes para la protección de desempleo, recuperación económica y la mejoría y la mejora del mercado de trabajo. Una nueva prórroga más, probablemente la última, según algunas previsiones, aunque no podemos hacer cábala. Una normativa derivada del diálogo social, fruto del consenso de los agentes económicos y sociales, y lanzamos una valoración positiva de ese acuerdo alcanzado, a diferencia de lo que ha ocurrido con el incremento del salario mínimo interprofesional, importancia de la negociación colectiva y del diálogo social en el ámbito de las relaciones laborales, reconocido constitucionalmente en nuestra ley de leyes, y una norma que, aunque derivada del consenso, sigue siendo poniendo de manifiesto situaciones complejas, prolijas, llena de inseguridades y llenas de interpretaciones y que a lo largo del tiempo pues irán aclarándose, esperemos, primero pues por lo que vaya diciendo distintos órganos administrativos, lo que vaya diciendo la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, lo que vaya diciendo la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que vaya diciendo el Servicio Estatal Público de Empleo y al final lo que digan los tribunales y la jurisprudencia. Pero para eso queda todavía un largo recorrido en el que nos toca interpretar esta norma, que es bastante, si me permiten ustedes la expresión, cruel con los asesores y con los departamentos laborales por aquello del plazo del 15 días, del día 15, ¿no? Eso nos lleva a que un viernes como hoy estemos reunidos en la Comisión de Relaciones Laborales, previo a un puente y en medio de un puente para la ciudad de Cádiz, porque ayer fue fiesta también en Cádiz, pero claro, los plazos mandan y teniendo en cuenta que tenemos hasta el día 15 para presentar las prórrogas de los ERTE, pues teníamos que hacerla ahora o si no, se hacía innecesaria. Es indudable que la situación económica, la situación sanitaria ha mejorado, es indudable que esa mejora de la situación sanitaria ha conllevado una mejora de la situación económica, pero hay sectores todavía castigados y consecuencias de la pandemia que obligan a renovar, a prorrogar estos ERTE, ¿no? Está más que justificado el mantenimiento de estas medidas y por ello, sin más dilación, le cedo la palabra al ponente, a don Carlos Cordero Márquez, que nos va a ilustrar con su interpretación y con su conocimiento sobre esta nueva normativa. Muy brevemente, Carlos Cordero es manager del Departamento Laboral de Pricewaterhouse en Andalucía, licenciado en Derecho por la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, con premio al mejor expediente de la licenciatura. Ha cursado máster en Asesoría Jurídico-Laboral por la Universidad a Distancia de Madrid, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla en el 2013. Desde el año 2015 colabora como profesor en el Máster de Abogacía de la Universidad de Sevilla. Cuenta ya con bastantes años de experiencia profesional en asesoría y defensa judicial en materia laboral, habiendo intervenido en más de un centenar de procedimientos judiciales por toda Andalucía. Yo, sin más, le cedo la palabra. Le voy a pedir que sea lo más concreto y lo más práctico posible. Creo que una intervención inicial de 20-25 minutos nos permitiría tener un plazo razonable para las preguntas, que creo que es lo que enriquece y lo que nos conviene a todos los que nos dedicamos a esto y que tenemos que interpretar ex novo estas normas. Sin más, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Palma, y muchas gracias a la Confederación y sobre todo a todos vosotros por estar aquí en este momento. Yo, si os parece, voy a compartir pantalla porque he preparado una pequeña presentación muy breve, como dice José Luis, para no cansar y para poder tener un turno de preguntas posterior.
Por favor, confirmadme que veis mi pantalla, que veis la presentación. Vale, la veis, ¿verdad? Estupendo. Pues mira, vamos a analizar las novedades en materia de ERTE que ha traído el Real Decreto. Pero antes me gustaría hacer una pequeña y breve explicación de los tipos de ERTE que han quedado a resultas de de todas las leyes que han ido pasando. Inicialmente, el ERTE era un gran desconocido en nuestro derecho laboral, ya que prácticamente no se utilizaba, pero con el COVID se ha ido desarrollando, incrementando la tipología de ERTEs con una tramitación, un requisito y unas consecuencias diferentes. De esta forma, a día de hoy podemos distinguir entre dos grandes tipos de bloques de ERTE. Tenemos el ERTE por fuerza mayor y el ERTE por causa objetiva. Dentro del ERTE por fuerza mayor tenemos tres tipos. El ERTE por fuerza mayor común, que es aquel que se producía como consecuencia de un desastre, normalmente un desastre natural, un incendio, unas inundaciones, etcétera, que sigue existiendo y sigue siendo sometido a autorización administrativa. Y luego, a partir del COVID, tenemos dos tipos de ERTE en concreto relacionados con el COVID-19. Tenemos el ERTE por impedimento y el ERTE por limitación. El ERTE por limitamiento por impedimento es aquel que se produce como consecuencia de una restricción que impide el desarrollo de la actividad empresarial. Mientras que el ERTE por limitación es aquel en el que la actividad empresarial se ha visto reducida o constreñida como consecuencia de una decisión administrativa relacionada con el COVID-19. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el ERTE por causas objetivas, en el cual tenemos también dos bloques. El ERTE común, que es el que existe en el artículo 47 y que se aplicaba normalmente en industrias como la fabricación de coches. Cuando se bajaba la producción y se estimaba que era temporal, pues se suspendían los contratos y se reducían las jornadas. Y luego tenemos el ERTE COVID. El ERTE COVID ya anticipamos que no puede solicitarse en estos momentos porque finalizó el 30 de septiembre de 2021. Si bien es cierto que la norma, y ahora luego lo vamos a desarrollar, permite transitar desde el ERTE por fuerza mayor al ERTE por causa objetiva. Dicho esto, pasamos ya a lo que son las novedades del Real Decreto. El Real Decreto parte de dos situaciones. ERTE subsistentes hasta 30 de septiembre de 2021. 21, nuevos ERTEs que se planteen a partir del 1 de noviembre. Por primera vez, la solicitud de prórroga de ERTE tiene que hacerse a solicitud del interesado, es decir, ya no se prorroga automáticamente, salvo en el mes de octubre. El mes de octubre todos los ERTEs se prorrogan automáticamente. A partir del 31 de octubre hay que solicitar la prórroga. ¿Cuándo hay que solicitar la prórroga? Pues como bien ha dicho antes José Luis, entre el 1 y el 15 de octubre de 2021. Si no se presenta la solicitud, automáticamente el ERTE finaliza el 31 de octubre y el 1 de noviembre todo el personal está en alta. Si se presenta y se aporta la documentación requerida, es decir, si se presenta en plazo y se aporta la documentación, que ahora diremos cuál es, se autoriza la prórroga hasta el 28 de febrero de 2022. De hecho, la norma dice que con presentarla en plazo y presentar los documentos se estimará la solicitud. Ya luego veremos si eso se corresponde o no se corresponde con la realidad. Prórroga. La solicitud que se sigue para presentar junto para la prórroga es, además de la solicitud, un listado de horas y días de trabajo. Voy a pasar a la diapositiva. Un listado de horas y días de trabajo suspendidos o reducidos desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021. Si además hablamos de ERTE por causas objetivas, habrá que aportarse informe de la representación legal con la que se negoció. En este caso, la autoridad laboral remitirá expediente a la inspección, que deberá resolver en 10 días hábiles y su silencio será positivo. Tras la autorización, en 5 días hábiles, la empresa deberá presentar la lista de los trabajadores incluidos en el ERTE. Si hablamos de nuevos expedientes, se puede solicitar un nuevo ERTE por impedimento o por limitación por aquellas nuevas medidas de restricción adoptadas entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. Y la norma también establece la posibilidad de pasar de uno a otro. Es decir, si por ejemplo se confina un municipio y se impide la actividad, por ejemplo, de la hostelería, y luego se abre, pero se abre parcialmente, el Real Decreto permite pasar del ERTE de impedimento al ERTE por limitación con una mera comunicación. No obliga a presentar un nuevo expediente de regulación. Asimismo, ya no cabe formalizar ERTEs por causa objetiva COVID, salvo que se venga de un ERTE por fuerza mayor, que en cuyo caso sí se permite. Es decir, si pasamos de un ERTE por limitación
en el cual yo tenía el aforo limitado o tenía el horario limitado y podía realizar solo una parte de actividad empresarial, y resulta que a pesar de haber liberado el aforo y los horarios, ahora ya no vendo lo suficiente, pues esa transición sí se permite. Más novedades. Por primera vez, los ERTEs se vinculan a formación reglada. Los tipos de form la norma dice que se desarrollarán a través de los tipos establecidos en la Ley 30/2015 de formación tal, tal. ¿En qué hace incidencia la norma? Hace incidencia, en primer lugar, en que hay que desarrollar formación para tener mayor exoneración de cuota a la Seguridad Social. ¿Qué formación hay que dar en concreto? La norma habla de dos. Habla de habilidades digitales y recualificación del trabajador, aunque no tenga que ver con la empresa. Es decir, que si yo tengo una fábrica que se dedica a fabricar, una persona que se dedica a fabricar tornillos y lo tengo en ERTE, pues le puedo dar formación como programador. Porque aunque no tenga que ver con la empresa, permite su recualificación. En cuanto a la formación, se establecen dos tipos de medidas. En primer lugar, una subvención a la formación. Las empresas que formen a personas afectadas por ese tipo de ERTE tendrán derecho a un crédito para la formación en función del tamaño de la empresa. Si tiene de 1 a 9 trabajadores, 425 euros por persona. Si tiene de 10 a 49, 400. Y si tiene más de 50, 320. Además de este crédito a la formación, tenemos otra novedad que es exoneración a las cuotas de la Seguridad Social. Ya nos olvidamos de los trabajadores en activo y los que no están activos. Y se distingue directamente entre los tipos de ERTE. Si tenemos un ERTE por limitación, si tenemos un ERTE por limitación, se exonera el 100%. Si por impedimento, se exonera al 100%. Si tenemos un ERTE por limitación, un ERTE de empresa perteneciente al sector que le da tasa de cobertura y el CNAE, la disposición adicional primera del Real Decreto 11/2021, depende de si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, se exonera el 80% si se realiza actividad formativa y el 50% si no. Si la empresa tiene más de 10 trabajadores, se exonera el 80% si hay actividad formativa y el 40% si no. ¿Cuánta formación hay que dar a los trabajadores para poder acceder a esta exoneración? Pues bien, la norma también dice que habrá que dar en empresas entre 10 y 49, 30 horas de formación. En empresas de más de 50, 50 o más, 40 horas de formación. Como podemos ver, la empresa se olvida de cuántas horas de formación hay que dar a las empresas de menos de 10 trabajadores. Ahora bien, en nuestra opinión, para evitar la interpretación de la administración, entendemos que el módulo de 30 horas es bastante razonable para impedir que las empresas, que la administración considere que no hemos dado la formación y, por tanto, no cuestione la exoneración. La exoneración a las cotizaciones sigue conllevando el compromiso de mantenimiento de empleo, nuevo periodo de 6 meses, y se mantiene el límite al reparto de dividendos y el acceso a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Elemento importante, por primera vez la norma establece un cruce de datos entre la Seguridad Social y la Administración Tributaria para comprobar si se ha producido la exoneración de cuotas y se han repartido dividendos. Primer precedente peligroso de cruce de datos entre la Seguridad Social y la Administración Tributaria. Las empresas acogidas al ERTE COVID seguirán teniendo que respetar restricciones en materia de contratación, hora extraordinaria y extinción de la actividad, restricciones en materia de los despidos por causas objetivas que hubieran realizado y la interrupción del cómputo de los contratos temporales. En materia de desempleo, se mantienen las medidas de protección del artículo 25, prestación sin retención mínima, contador a cero, disposición adicional final primera. Si bien el contador a cero hay una particularidad porque dice que se les respondrá la prestación a las personas que accedan a la prestación antes del 1 de 2023 por alguna de las siguientes causas. Y habla de fin de contrato temporal, despido individual o colectivo por causas objetivas y despido por cualquier causa declarado improcedente. Llegado a este punto y ante la exhaustividad de la norma, parece ser que la norma está pensando en que los despidos procedentes, que no sean objetivos, que sean disciplinarios, no tendrán esa reposición. Veremos a ver qué interpretación se da a eso. Nuevamente, en materia de prestación por desempleo se requiere una nueva solicitud colectiva en un plazo de 15 días hábiles, que dependerá de si es prórroga, comprende desde el 1 de noviembre de 2021, desde la fecha de la resolución expresa aprobando la prórroga, o desde el certificado del silencio, si es posterior al 1 de noviembre de 2021.
Si es un nuevo expediente, 15 días hábiles desde la resolución expresa hasta el certificado del silencio. Novedades, se mantienen los beneficios para las personas afectadas por ERTE contrato temporal y prestación para personas fijas discontinuas. Y la norma también contempla la prórroga del Plan Me Cuida hasta el 28 de febrero de 2022, que si recuerdan es aquella posibilidad que tienen los trabajadores de reducir o suspender su jornada como consecuencia del cuidado de una persona afectada por COVID. Y como particularidad y como consecuencia de la situación que está ocurriendo en La Palma, un ERTE específico para personas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Pues bueno, con esto hemos hecho un poco el repaso a todas las novedades que tenemos en materia del Real Decreto. Sí me gustaría añadir una novedad, y es que muy recientemente la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha establecido que los despidos objetivos motivados por causa COVID no son nulos sino improcedentes. Esto es especialmente importante porque existió un fuerte debate en la doctrina sobre qué calificación se daba a raíz de la famosa prohibición de despedir, que por supuesto se ha prorrogado. Bueno, pues con esto un poco, yo, José Luis, he hecho el repaso de todas las novedades. Si os parece, pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar este ratito. Y vamos comentando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Bueno, si breve, dos veces bueno. Creo que has puesto de manifiesto las principales novedades del Real Decreto. Y yo sí, Real Decreto Ley, lógicamente. Y si me lo permite, hacer alguna pregunta que algún compañero ya me ha lanzado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos expedientes de fuerza mayor que se hicieron inicialmente y que se han venido prorrogando a raíz de las distintas prórrogas de los distintos reales decretos automáticamente, pero que realmente, lo decimos aquí dentro del ámbito de la Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, pero que realmente ya no responden tanto a una causa de fuerza mayor, sino que responden a una circunstancia productiva, económica, a lo que denominamos expediente TOP, aunque se han venido prorrogando. Hay muchas empresas que automáticamente han venido prorrogando ese ERTE, pero realmente las causas ahora son distintas. Siempre se ha, en los últimos reales decretos leyes, se ha dado la posibilidad de traspasar un expediente fuerza mayor a un expediente TOP. Pero ¿es aconsejable o es obligatorio? ¿Están en fraude de ley esos expedientes por fuerza mayor en los que realmente no hay una fuerza mayor, pero que se ha prorrogado en virtud de las normas legales previstas o no? Esa pregunta es muy buena. Yo creo que un poco el legislador ha tenido en cuenta esa situación con la transición que ha hecho del ERTE por fuerza mayor ERTE COVID, ¿no? Que ha dicho que de hecho es el único supuesto que queda. En la consideración de ERTE por causas objetivas COVID relacionado con la fuerza de un ERTE que viniera por fuerza mayor. A ver, partiendo de la situación, ¿el ERTE por fuerza mayor que viene siendo prorrogado está en fraude de ley? Pues dependerá de cada caso. En principio está claro que todos esos ERTE tienen que reconducirse ahora a una de las dos opciones. O pasamos a ERTE por limitación o pasamos a ERTE por impedimento. Si no existe limitación ni existe impedimento, pues no queda la opción de pasar al ERTE por causas objetivas o de incorporar a todo el mundo. Que posteriormente se analice si el periodo desde que cesaron las restricciones está en fraude de ley o no. Pues bueno, ya el otro día salió una noticia que la Inspección de Trabajo ha levantado a sanciones por importe de 47 millones a empresas por considerar que existe un fraude de ley en la utilización del expediente de regulación de empleo. Veremos a ver en los próximos años cómo actúa la Administración contra las empresas y cómo interpreta la situación de fuerza mayor que ha habido existiendo hasta ahora. No sé si con eso he contestado la pregunta. Sí, es verdad, hay una cierta incertidumbre, pero lo cierto y verdad es que responden a una resolución expresa de la administración concediendo el primer ERTE y a unas prórrogas legales que no exigían más allá que la voluntad de aplicar esa prórroga legal, aunque se ha perdido un poco la causa inicial, ¿no? Sí, se ha desneutralizado un poco,
desde el punto de vista en que hay sectores que sí que han visto abiertas la posibilidad de realizar su actividad. Hay otros que no, la limitación de aforo, hay todas muchas comunidades que no están. Pero en otras comunidades en las que sí está limitación, pues la transición quizás sea más clara. Aquí en Andalucía, por ejemplo, es compleja. Habida cuenta de la apertura de los aforos y de los horarios, es más complejo pasar a un ERTE por limitación o por restricción, salvo que la actividad esté restringida, que yo creo que no queda ninguna, porque precisamente hemos perdido ese amparo normativo que nos impedía acudir a la fuerza mayor. No sé, otra pregunta que también me han lanzado algunos compañeros, si te parece. Sí. ¿No es posible simultanear o iniciar un ERE, un expediente extintivo, un ERE, con un ERTE en vigor? Si el ERTE está en vigor, hay que esperar que finalice el ERTE para iniciar el ERE. La pregunta que me hacen es, si yo inicio un ERE porque el ERTE ya está finalizado, inicio un ERE esperando que se cumplan o cumpliendo las medidas de no despidos por causa de COVID y las medidas de mantenimiento de empleo, es decir, de los 6 meses a partir de la primera reincorporación y demás, ¿el ERE puede finalizar con un menor número de despidos a los inicialmente previstos y una aplicación de un ERTE para el resto de la plantilla por reducción? Es decir, que los sindicatos acepten o los representantes legales, el comité de empresa acepte una terminación consensuada en el sentido de decir, bueno, se iban a despedir 40 trabajadores en vez de despedir 40 trabajadores. Se despiden 20 y el resto de la plantilla se le aplica un ERTE de reducción de jornada. En principio, la posibilidad de aplicar un ERTE como medida alternativa a los despidos existe en la norma, con lo cual al principio no habría ningún problema. Habría que ver el caso concreto de esos trabajadores que se han despedido, qué ponen de manifiesto en su juicio. Porque dado que recientemente el Constitucional dice que se puede analizar prácticamente todo en los despidos individuales, en sede de despido colectivo, habrá que ver cómo valoran los jueces esa posibilidad de transición. En principio no habría impedimento legal para esa medida. Cuestión distinta es que queramos acudir al ERTE por causas COVID, que ya hemos dicho que como está restringido solo a los supuestos de transición, pues ahí ya no habría nada que hacer. Sería el ERTE común, que viene en el artículo 47. Efectivamente. Lo que pasa es que es difícil que en una medida de extintiva, en la que la causa es estructural, podamos acogernos a una medida coyuntural, como es el ERTE, que son las principales consecuencias por las cuales los jueces han declarado nulo ese tipo de medidas. Si la causa es estructural, acudir a un ERTE puede ser una suerte de fraude de ley, porque en puridad no existe limitación temporal. Salvo que exista una causa que es estructural, pero que no, que pueda solucionarse con ese tipo de medida. Pero habrá que justificarlo muy bien en la medida, en la memoria. Claro. Es contradictorio porque o estás Claro. en una medida estructural o estás en una medida coyuntural. Es la utilización, efectivamente. No sé, Palma, ¿alguna otra pregunta? Sí, en el chat han dejado una pregunta. Comentan que, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, que estamos en nivel cero. En este caso, ¿en qué contexto podríamos solicitar un ERTE? Pues la verdad es que habría que ver cada caso concreto, pero en principio pinta mal. Porque solicitar un ERTE por fuerza mayor cuando estamos en una situación en la que no hay limitación ni restricción a la actividad empresarial sería difícil de justificar. No obstante, habría que ver el caso concreto. Por supuesto, habrá casos seguros en los que sí, no lo sé. Una empresa dedicada a la internalización y tiene cerradas las fronteras del país al que vende, pues a lo mejor ahí sí se podría justificar. Pero habría que ver el caso concreto. Otra consulta que hacen. Comenta que estaban en un ERTE por fuerza mayor y en octubre del 2020 pasan a un ERTE por impedimento. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hay que hacer ahora una prórroga? Pregunta. ¿Y para el impedimento, qué requisitos habría que cumplir en la actualidad? Vale. Mira, pues para el impedimento, dice la norma literalmente, ¿vale? Empresas y actividades de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad en algunos centros como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria.
En este caso, si no hay nuevas medidas de restricción sanitaria ni hay restricciones, sería difícil justificar la existencia de la prórroga del ERTE por fuerza mayor. No obstante, igual, esto es un caso en el que habría que ver el caso concreto, el por qué se había solicitado el ERTE por impedimento y ver si esa causa se ha mantenido en el tiempo. Vale, perfecto. Claro. No sé si con eso he contestado la pregunta. Yo creo que sí, no sé si Marisol, que es la persona que hace la Marisol, nos hemos pregunta, conectado. se da por contestada o no. No sé, igual pone Ah, algo perfecto. en el... Sí, contesta que sí, que se ha dado Perfectísimo. por contestada. No sé, es un tema prolijo, es un tema complicado, es un tema Conflictivo. difícil para los asesores y para los abogados, porque ahora preparar la documentación, sobre todo cuando se tiene a varias empresas o a muchas empresas que asesorar, pues no es fácil en tan poco tiempo y recopilar toda la documentación. No nos tratan bien, no nos tratan bien a los asesores y a los departamentos de recursos humanos de las distintas empresas, es verdad. Claro. Sobre todo por los plazos tan perentorios. Sí, lo de los plazos es digamos, leonino. El problema es un plazo aquí como un puente por medio y publicar la norma antes de ayer, como el que dice, ¿no? Carlos, preguntan también que cómo se pasa o cómo sería un ERTE cuando hay una reducción en las ventas. Vale, aquí en este caso, si venimos de un ERTE por fuerza mayor, tenemos dos opciones. O pasamos. Bueno, si hay una reducción de las ventas estructural, no cabría ca acudir a un ERTE, sino que habría que acudir al ERE, al despido colectivo, que seguimos llamando ERE por deformación profesional. Si es una cuestión relacionada con el COVID, podríamos tener la posibilidad de pasar al ERTE COVID con los requisitos que establece el Decreto 8/2020. Y, es decir, que es un periodo de negociación mucho más corto, con un informe potestativo de la Administración, con los sindicatos mayoritarios si no hay representantes. O podemos pasar a un ERTE común. Iniciamos un periodo de consultas como tradicional. Habría que ver en concreto en qué situación se encuentra la empresa y por qué viene motivada esa reducción de venta. Vale. ¿Vale? Y la comunicación, es que me preguntan también, la comunicación de la prórroga de ERTE o de solicitud de nuevos ERTE sería exactamente igual. ¿Nos dirigimos al SEPE o hay algún paso, algo intermedio que tengamos que hacer? Igual que se viene haciendo, lo que pasa es que se dirige a la autoridad laboral y luego se da la nueva solicitud de prestación por desempleo, se hace igual que se venía haciendo en el plazo de 15 días, desde que se nos autorice en la prórroga. Vale, muchas gracias. A vosotros. Pero yo haría también otra pregunta, sobre todo relacionado con el nivel en el que estamos ahora de la pandemia, que no hay restricciones, que estamos en nivel cero, que bueno, estamos en nivel cero de cara a los tratamientos de los ciudadanos, de los espectáculos y tal. Pero es verdad que determinados sectores, muchos sectores, se están viendo muy perjudicados por la limitación de movimientos en otros países, por las dificultades de aprovisionamiento, que no derivan tanto de una limitación o un impedimento en el domicilio social o en el lugar del centro de trabajo, pero sí afecta a sus proveedores y sí afecta a puede afectar a sus clientes. Bueno, pues lo que está pasando con los coches, con los componentes electrónicos, o lo que pasó con el barco de canal Pues sí. que atascó el canal de Suez y que provocó un caos en los aprovisionamientos. Bueno, yo entiendo, no sé si es que quiero ser muy generoso, entiendo que ahí sí hay motivos para aplicar un ERTE derivado del COVID, aunque en el domicilio, del centro de trabajo de la empresa no exista limitación. Claro, eso es lo que comentábamos antes. El hecho de que aquí no existan restricciones no implica que en la actividad de mi empresa sí esté limitada. Yo me dedico a la internacionalización de productos
y en el país al que lo llevo no me dejan producir, no hay producto, no hay nada. Pues ahí en este caso la limitación no viene por la autoridad gubernativa española, pero sí por extranjera. Y entonces yo tengo limitada mi actividad. Ahí parecería encajar el ERTE por fuerza mayor por limitación. En ese caso estoy de acuerdo contigo, José Luis. Muy bien. Yo creo que de hecho queda casi un poco para esos casos, ¿no? Para eso y para algunas comunidades autónomas que todavía pueden estar en esa situación. Preguntan también qué pasa con aquellos trabajadores que aún no han podido sacar del ERTE las empresas. Que no han podido sacar del ERTE. ¿Porque no hay trabajo o porque...? Porque no trabajo, porque no hay trabajo suficiente para que estén todos en activo. ¿Ahora qué hacen? Bueno, pues si no pueden acudir a un ERTE por fuerza mayor, pues le queda acudir al ERTE por causas objetivas. Y si no, si la causa es estructural, pues bueno, habrá que justificar muy, muy, muy mucho la posibilidad de llevar a cabo un despido. El problema es que el despido tiene un riesgo grande. En primer lugar, si ha habido exoneraciones, o la devolución de las exoneraciones. Y en segundo lugar, que bueno, si la causa tiene que estar absolutamente desconectada del COVID para que el despido pueda ser considerado improcedente. Procedente. La verdad que judicialmente esa cuestión está siendo muy debatida. Hay empresas a las que le han autorizado incluso un despido colectivo. De hecho, creo que el TSJ de Valencia hace poco autorizó a una empresa que, bueno, que antes del COVID ya estaba mal y el COVID la ha acabado de matar, le ha autorizado el despido colectivo. La Audiencia Nacional acaba de decir que no a un despido colectivo simultáneo después de un ERTE por causa objetiva relacionado con el COVID. Y yo creo que hasta que el Supremo ponga un poco de orden a esta materia no queda muy claro y habrá que acudir a cada caso concreto. Está claro que esto es caso concreto. Vale. Hay un par de preguntas más, por lo menos en el chat. A ver. Uy, espera un momento que se me ha movido porque están entrando más ahora. Los ERTEs que hay dependientes de cadena de valor y que quieran solicitar prórroga, ¿sería correcto hacer esta solicitud de prórroga? Y si es En ese caso. así, perdona, si se sigue protegiendo esta situación. O lo que conviene es pasar a un ERTE ETOP. Sí, en este ERTE en concreto está previsto para el ERTE de por limitación o por el de la cadena de valor. Sigue estando previsto como ERTE por fuerza mayor. Pero habrá que valorar si conviene hacer un despido por causa un expediente por causa objetiva en relación con la causa que motive esa pérdida, ¿no? De productividad motivada por la dependencia de la cadena de valor. En principio parece ser que no hay ninguna, podría pedir la prórroga. Vale, perfecto. Comentan que una empresa que está en ERTE por fuerza mayor no puede sacar del ERTE a un trabajador que tiene en plantilla, más o menos creo que ya la habrás contestado, porque no hay trabajo para el trabajador. ¿Qué opciones se le puede dar? Pues si está un ERTE por fuerza mayor, está complicada la cosa. Muy complicada porque el hecho de despedir a ese trabajador va a producir la devolución de la cuota de seguridad social y además muy posiblemente se va a declarar improcedente o nulo por la vinculación que va a tener con el COVID, salvo que se justifique que la causa del despido es estructural. Es decir, yo no voy a volver a vender al nivel que yo vendía en 2019 por X. Pues ahí se podría intentar justificar que la causa ha devenido estructural, ya no es coyuntural por COVID, sino que es estructural por la situación del mercado y justificar por ahí el despido objetivo. Esa situación es más compleja, sobre todo si viene un ERTE por fuerza mayor, porque la devolución de las cotizaciones, desde luego, va a ser casi automática. Claro, Carlos, número. dime. La obligatoriedad del mantenimiento de empleo, eso quedó claro a raíz de la disposición adicional de no recuerdo ahora exactamente qué Real Decreto ley, que empezaban a contar los 6 meses a partir de la primera incorporación. Eso es. Ya, si ya no, aunque tenemos las dudas y qué puede pasar cuando lo interpreten los jueces, no se refiere al trabajador afectado por el despido, No, sino efectivamente, se trabaja el permiso de primero. mantenimiento de empleo es desde la primera incorporación, es desde que la empresa inició, aunque fuera parcialmente, su actividad. Otra cosa es que haya realizado un inicio parcial de la actividad fraudulenta para que le cuente el cómputo de inicio del mantenimiento de empleo, que algún caso ha habido y algún caso se ha juzgado ya. Pero normalmente, si el inicio de la actividad parcial es correcta, el periodo
El término a partir del cual se inicia el cómputo del plazo de los 6 meses es la primera contratación que se hace, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, José Luis. Lo que, como bien dice, lo que se va a cuestionar va a ser el inicio de la actividad, ¿no? Desde la primera incorporación del trabajador, cómo se ha realizado esa primera incorporación y con qué objeto, ¿no? A ver, a partir de ahí, cómo van a interpretar la administración, sobre todo, y después los jueces, ese límite, ¿no? A la devolución de las exoneraciones. Ahí estoy de acuerdo contigo. Igual también estoy de acuerdo contigo en que la incorporación parcial de trabajadores en fraude de ley, pues va a ser un clásico que vamos a ver en los próximos años en los tribunales. Muy Preguntan, Leo, respecto a los trabajadores fijos discontinuos, ¿qué ocurrirá con la prestación por desempleo si estuvieron en la temporada solo en junio con contrato suspendido por ERTE de causa mayor y finalizan la actividad por fin de temporada? La empresa no solicita prórroga de ERTE. La pregunta es, ¿tienen derecho a la prestación extraordinaria? Esta pregunta es muy buena y la verdad que es muy curiosa. En principio esto debería tener derecho a prestación extraordinaria, pero no tengo claro si la tiene que solicitar la empresa o los trabajadores. Esta, si quiere, la contestamos después al final, ¿vale? La miro en Vale. concreto y la contestamos, porque no me gustaría dar una respuesta que igual quizás no sea justa. Perfecto. Una pregunta yo creo que facilita. Una cafetería de hospital donde no dejan entrar a acompañantes, ¿qué tipo de ERTE debería solicitar? ¿Por fuerza mayor, COVID o de limitación? No entiendo la pregunta. ¿Una cafetería donde no dejan entrar acompañantes? Claro. En la cafetería del hospital, en los hospitales no dejan entrar acompañantes, con lo cual no tiene Ah, no se cliente en la vende. cafetería, Claro. no se vende. Entonces, ¿qué tipo de ERTE tendría que solicitar? Bueno, que la que haga la pregunta me corrija, pero es lo que yo interpreto, ¿no? Que al no dejar entrar acompañantes, ¿qué clientela tiene en la cafetería? No tiene ninguna clientela Claro. en la cafetería. ¿Qué Bueno, tipo habrá que de ver si. Claro, si le vende a los propios médicos y mantiene algo de la venta, o directamente va a cerrar la posibilidad de hacerlo y por tanto pediría el de impedimento. Yo creo que ahí pegaría más el de limitación, pero está claro que hay que ver el caso concreto, ver si se está viendo algo mucho o menos. Pero no fuerza mayor COVID. Hombre, la limitación no viene porque la norma impida, sino que el propio hospital es el que lo impide, ¿no? En la limitación que hace el hospital. ¿Viene amparado por una orden de la Consejería de Salud o viene amparado por la propia actividad del hospital? Pues habrá que ver qué naturaleza tiene ese acto, ¿no? Porque si yo limito en mi bar la entrada, pues yo no puedo hacer ERTE por limitación. Ahora, si el hospital, que puede tener naturaleza de administración o puede tener naturaleza de ente público, limita la entrada, pues ahí quizás sí podríamos acudir o justificar ese ERTE o fuerza mayor. Y dije yo que era fácil. No, no existe la pregunta fácil, José Luis, no existe. Otra pregunta, Palma. Sí, mira, una empresa en concreto que se dedica a la venta de calzado, ¿vale? Y los trabajadores dependientes, los que están, digamos, en el comercio, están trabajando. Pero los de almacén y oficina no pueden incorporarse porque no se están realizando compras y porque no hay trabajo para ellos. ¿Qué hacen con esos trabajadores ahora? Están vendiendo, los dependientes sí venden, pero no están comprando ningún material, ¿no? Eso es lo que he podido entender. Exacto. Habría, en este caso en concreto, no está motivado por una limitación o una actividad de la administración, por lo cual habría que acudir a un ERTE por causa objetiva si la causa va a ser temporal y si resulta que necesitamos menos personal de oficina, habría que valorar hacer un despido a algunos e incorporar a los otros. No sé si con eso he contestado. No sé a quién que conteste. Marisol es la que ha formulado la pregunta. Otra pregunta, si me apuras, que creo que ya la hemos hablado de ella, ¿no? Tenemos una empresa que ha tenido trabajadores en ERTE, ha incorporado a todos, aunque tiene aún en ERTE todavía. ¿Los 6 meses del compromiso de mantenimiento de empleo contarían desde la incorporación del trabajador que tiene todavía? ¿O al incorporar a este podrían despedirlo porque hace más de 6 meses que incorporaron al resto de trabajadores? Eso es lo que has comentado antes, ¿no, José Luis? Desde el primero. Podrían despedirlo porque hace En más de principio. en este caso parece que no es una
incorporación fraudulenta porque es de Eso la es. mayoría de los trabajadores, es decir, que la actividad se inició hace más de 6 meses. Eso es en principio lo que dice la norma. Eso. Incluso lo que ha dicho una resolución de la Dirección General de Trabajo. Pero lo importante será lo que digan los jueces. Y eso todavía no lo sabemos. En principio, como dicen los buenos abogados, en principio sería así. Ahora veremos a ver después lo que dicen los tribunales. La persona que hacía la consulta sobre la cafetería del hospital dice que efectivamente es la interpretación que le ha dado José Luis, ¿no? Que el hospital impide entrar acompañantes al mismo. Y que dice que que estas medidas, que esta de no poder ir acompañado la persona que entra en un hospital, no son nuevas, que están ya desde marzo del 2020 y que provienen de una orden de la Consejería de Salud. Que la duda que le surge es que si las medidas deben de ser nuevas o valen estas que ya están establecidas en marzo del 2020. Si venía prorrogando si ya ya tenía un ERTE por fuerza mayor, está claro que podría pedir el del ERTE por limitación o por impedimento. Si no, ya sería complicado justificarlo. Es decir, si no lo ha tenido hasta ahora no hay una nueva medida que pueda amparar la solicitud de un nuevo expediente de relación de empleo. Con lo cual, si lo que contesto, si antes sí la tenía, previsiblemente la pueda solicitar la prórroga sobre la base de esto del ERTE por limitación o por impedimento. Perfecto. Bueno, otra para que te explayes un poco. ¿Cómo se cambia del ERTE por impedimento a un ERTE por causa objetiva? ¿Vale? Bueno, en este caso, el ERTE por causa objetiva COVID o común. Vamos a decir los dos. En realidad, el proceso es el mismo. Iniciamos un periodo de consulta, finalizamos el ERTE por fuerza mayor o por el transcurso del plazo por la comunicación expresa. Iniciamos un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, si tenemos, o en función del tipo de ERTE, con los sindicatos mayoritarios, si es ERTE COVID y venimos de un ERTE por fuerza mayor, o con la comisión ad hoc de trabajadores, si es un ERTE común. Y negociamos durante un periodo de 15 días si es ERTE común, 7 días si es ERTE COVID, y llegamos en la negociación tenemos que negociar la medida y que se incorpora y a partir de ahí pues se ejecuta. No sé si me he explicado, si estaba buscando algo distinto. Yo creo que sí que ha quedado clarito. Hacen una pregunta en concreto, dice, mi negocio es un hotel y cerramos cada año por temporada. Hemos incorporado al 100% a todos los ERTE. Estos nuevos ERTE no lo prorrogamos, ¿no? ¿Son la prestación extraordinaria? Esa es la pregunta que realiza. Sí, eso es lo que comentaba antes. Si no importa, esa Ah. la veo un poco más porque he leído la pregunta, Ah, no vale, tengo muy perdona. claro cómo. Y si no le importa, después yo le contesto a Ana en Vale, concreto por vale. privado, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, pues Muchas gracias, Ana. se ha enterado, no te está dando la gracia. Pues no entran más preguntas. No sé si alguien más querrá formular alguna pregunta de última hora. Mira. Carlos, lo bueno si breve, dos veces bueno. Yo creo que hemos sido puntuales al inicio, hemos sido puntuales breves en mi presentación, correcto y concreto en la tuya, y luego hemos tenido media horita larga de preguntas y respuestas. Agradecerte tu intervención. No sé si hay alguna pregunta más de última hora. Sí, acaba de entrar una y yo creo que es bastante, bastante buena. Dice que ¿qué medios debe de utilizar la empresa para justificar que el trabajador no quiera hacer la formación? Qué buena pregunta. La norma dice que el empresario está obligado, tiene que justificar que ha puesto a disposición del trabajador la formación. Aquí, como no hace mención específica, pues acudimos a cualquier medio aceptado en derecho. Se lo ponemos por escrito y el trabajador dice que no, eso sería suficiente. Le mandamos 14 emails con ese TSE usted, nos dice que no, sería prueba. Le mandamos un burofax, oiga, ¿tiene usted que dar esta formación? Dice que no, pues listo. O silencio, en este caso también nos serviría si se la ha puesto a disposición.
¿Cómo? Nuestra recomendación es que sea por escrito. Podemos deducir entonces que para la hostelería en general, por ejemplo, no cabría solicitar nuevos ERTEs. Dependiendo de la comunidad autónoma, entiendo. Porque si está en Andalucía, desde luego sería. Habría que ver el caso concreto, pero en principio, no. ERTE de COVID, ERTE Fuerza mayor, claro, sí, por de causa objetiva. claro. Los objetivos. Pues sí. Claro, sería difícil. Habría que verlo caso a caso concreto porque al final hay muchísimas situaciones, igual algunas se encaja, pero en principio sería difícil estando abierto el aforo y los horarios, ¿no? Muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias Carlos, muchas gracias Palma, muchas gracias a todos por su intervención, por las preguntas y por hacer la reunión tan dinámica y tan interesante desde el punto de vista práctico, que es lo que nos interesa. Siguen entrando preguntas, ya te he despedido dos veces, yo pues, soy generoso, como no hemos tardado mucho tiempo y estamos todavía en plazo. Hola, soy Cecilia. La primera pregunta de los trabajadores fijos de un continuo y la prestación de. No me confundáis con Ana Miranda del otro hotel, ¿vale? Por si me tenéis que contestar. Sí, a las dos contesto, os prometo. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia y los emplazamos para la nueva comisión de relaciones laborales que esperemos que sea. Porque ya no hay más prórrogas, porque la situación se ha normalizado no solo desde el punto de vista sanitario, aunque fundamentalmente desde el punto de vista de la salud y sanitario, sino también por motivo de la actividad económica. Muchas gracias a todos y bienvenidos de nuevo a la próxima reunión. Muy bien. Estupendo. Muchas Gracias gracias a a ti vosotros. también, José Luis. Gracias, Carlos. Hasta luego.